hace rato uno de cómo viene el programa. Sí. O sobre la constructora, ¿no? Que quiere entrar a trabajar. Allá en Oaxaca iniciaron estos caminos, todos los años, en el 2018. Y ahora sí que el lineamiento viene con una tarifa. Bueno, es un incentivo que se le da a la comunidad, no sí. Es un pago, no se maneja como pago. Porque ya los de Oaxaca, como es una gente muy unida, y ellos en la asamblea no faltan ninguno, son todos el pueblo. Allá hacían trabajo social, no cobraban para hacer el camino, eran la grata todos, iban ahora sí que a trabajar, y el que no iba, a la cárcel. Porque allá sí, allá se tiene un muerto. Llega aquí a Guerrero y les muestran los lineamientos. Ahora sí, la tarifa que traen de la albañilla es de 400 y el chalán es de 200 por día. Así lo trae estipulado. Pero siento que como que es muy bajo, ¿no? Porque imagínense 200 pesos y estar trabajando ahí 8 horas en el sol y cuando te avienta de un colado en un día, ¿cómo terminas? Si fuera colar del hielo, de parte ahorita los precios están demasiado caros, pues 200 de una mozada. Lo que se empezó a hacer aquí en Guerrero es que muchos presidentes vieron de que se trabajara así por un banco, ¿no? Para que se diera el avance y también la comunidad salga a compensar. A lo mejor no se sacan sus 200, se sacan sus 300, 400, depende de cómo vayan avanzando. ¿Qué va a contar? Ahorita que termine de dar la explicación, le hacemos todas las preguntas que nos van a necesitar. Bueno, así se empezó a trabajar aquí en Guerrero, así porque la gente de Guerrero, pues somos diferentes, pues no somos como los de Oaxaca, ¿eh? Nosotros queremos trabajar y también queremos generar para nuestra familia. Se necesita. Por eso mucho, bueno, así aquí una gran parte de Guerrero se ha estado trabajando así. Y pues a lo mejor se ha permitido, pues, porque pues, se beneficia, como diría, se beneficia la comunidad, ¿no? También el camino se da, ahorita el tiempo está muy corto, el presidente Andrés Manuel ya se va en septiembre. A finales de septiembre. Ajá, pero este camino ahorita está marcado para que se termine en agosto, y ahorita estamos en, ya va a entrar mayo, ¿no? Sí. Mayo, ¿no? Más tres meses para terminar todo. Pero hasta ahí. Vamos a entrar a las dudas y preguntas. A ver quién quería por ahí para preguntarle algo. Yo le quería preguntar. Disculpe, ¿usted dijo que era ingeniero civil? Ahora, sácame de esta duda. ¿Qué precio maneja por metro de piso? Nosotros no manejamos precio. Pero usted como ingeniero, independiente de la carretera, independiente. No, porque yo no he sido contratista en ningún, yo soy supervisor, no soy contratista. Entonces podría ir con lo de la empresa. Sí, él es. Disculpe, ¿cuánto trae el metro cuadrado de piso? Disculpe, nada más una pregunta. A ver. Digo, no sé si pueda yo participar, ¿verdad? Porque no estoy dentro del orden del día. Pues, no es el orden. Yo creo que cuando toque el punto, de la constructora lo abordamos. Sí. Para que no nos vayamos encimando. Ahorita las dudas sobre el ingeniero. Yo digo que eso a lo mejor está más, que dicen que 200, 400. Aquí en Social, ustedes no estaban pagando de 500. ¿Cómo van a salir a la semana? Yo porque conozco mucha gente de Social. Eso es mentira que nos digan de 200 a 400. Esa era mi duda, hermano. Bien. A ver, ¿les está claro? El ingeniero dijo...
que él no trataba de precios. Dio un ejemplo de Oaxaca. Y dio un ejemplo de Xochitl. O de Guerrero, pues. Está estipulando la norma que en las rayas de 400 y 200, que ahora no se. Ya le dijo todo lo que pasó de tener. Le digo, los lineamientos vienen aquí. Eso yo no lo traigo. Eso viene de allá. No, la lo que hicieron los presidentes. No, que no llegan a ningún día. Oiga, ingeniero, una pregunta, ingeniero. ¿Usted nos podría dar esa tarifa que de la cual habla que vienen estipulados? Sí, puedo ¿sí? traerla. Yo voy a traer el lineamiento. ¿Qué? Bien, pues, te lo puedo traer. Y ahí viene punto a punto. Igual dice, con usted no puede ganar ningún centavo. Como viene. Ahora sí que todos esos lineamientos yo no los hice. Yo también sí porque están mal, pues, pero ahora sí que vienen desde allá lejos, así que hicieron. Yo creo que es muy conveniente que nos los hiciera llegar para que así no existiera duda. Nosotros aquí nos organizamos y les repartimos copias a todos los interesados porque viene del mandato desde arriba. Sí, sí, y entonces, sí. Quien le quiera entrar, que le entre con la salvedad de que si nosotros internamente lo podemos ajustar, porque como dicen los señores, en Xochitl les pagó más, hubo un ajuste. Entonces, y si la asamblea lo avala ese ajuste, pues nos sujetamos a la asamblea que se sale del presupuesto, porque tendremos que decir a quien corresponda, oye, nos ajustamos y nos faltaron 100 mil pesos. Por decir un ejemplo. Pero sí, con papelito en mano, nos podemos nosotros cerciorar de que en realidad el mandato de los precios viene desde arriba. ¿Por qué digo esto, ingeniero? Porque hay poca credibilidad hacia las autoridades, y no de este presidente, de los sucesivos pasados. Vi un video, decían, donde deja las calles inconclusas, viene a parar los postes y no las termina. Por eso es la duda, sino que somos más amigos si nos hablamos con papelito. Y con cualquier otro documento nos respaldamos, tanto usted como el presidente, como el comité. Y así somos más amigos, porque como en todas las organizaciones sociales y comunidades, siempre hay los dichos y dimes y directos. Con ese documento, nosotros le presentamos a los que aspiran a trabajar y nos ponemos de acuerdo, pero sí con el papelito. ¿Cómo cuándo sería posible que nos los entregara? A lo mejor pero a lo mejor unos 4 o 5 días, menos. O si no es que antes, me proporcionan unos. ¿Están de acuerdo, señores, los que desean participar? Que nos traiga el papel y si es posible nos los podría hacer llegar a través del presidente o el comisario municipal. Otra duda que surja para el ingeniero, una pregunta para el ingeniero. Ya está suficientemente. ¿Están de acuerdo, señores, que se pase al otro punto? Sí, que se pase. Bueno, pase al otro punto, secretario. Se va a pavimentar donde se considera que se va a enderezar la carretera, se tiene que hacer así. Así fue de acuerdo, dice el convenio con los del pueblo vecino de Jirotepe. No, falta el punto donde va a participar la constructora. El orden iba que iba para intervenir el ingeniero y las dudas sobre la constructora. ¿Tú cuál tienes de tres? Cuando se hace la obra de la carretera, que se va a pavimentar, porque se considera que se va a enderezar la carretera. Allá en la entrada. Se va a cortar de cerro. La jurisdicción de GLTP. Pero eso ya está, sí, pero se dijo el punto donde iba a participar el ingeniero. Ahorita vamos, como dijo el ingeniero. Ya es el 2. El 2, está bien. Por eso. A ver, ¿cómo dice el 2? ¿Cómo dice el 2? ¿Lo vuelvo a repetir? Sí.
que si se permite que trabaje la empresa constructora o va a trabajar la gente del pueblo en cuadrillas. Y ese punto no se le ha tocado. No, se va. No. Pues que se abra, entonces el punto. Ese. Pues ya está. Pues señores, ¿cómo ven? ¿Le entramos a la carretera o cómo? ¿O que la haga la constructora? Ya ven los que están presentes. No, 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 pero tío, estamos hablando. Van a ser trabajadores. Yo también tengo que hablar. Por eso Ustedes van a ser trabajadores. Ustedes saben que trabajaron. Como dijo el señor presidente de otra vez, que iba a traer el dueño de la empresa. Ahí está. Y, ajá, que si nos poníamos de acuerdo, pues lo hacíamos nosotros. ¿Lo saben ustedes? Sí. Pues lo hacíamos nosotros. Ahí primo ya todos dicen que no vale. No. Primo, ahí ya les dijo él. Pues va a pagar a conforme ustedes hagan que desempeñen en el trabajo. Ah, por tramos. ¿No? Sí, ya. Ya sí, pero es que necesitamos pues primero que digan si para si qué. Si es que sí o no. Luego me dicen que estoy mal. ¿No? Sí. Me callan. A ver, señores, el presidente quiere opinar algo, decir algo. Con todo respeto, yo les dije en la pasada reunión, y qué bueno que está Limpi aquí presente. Les nombré de los detalles que tuve en los 2 años. Ya estamos por cerrar los últimos meses y siguen trabajando por las fugas de dinero que salen. Se pagaba 500 en Monte, se pagaba. Se descompone un Monte, compra más Montenes. Madera para las cunetas, hay que estar comprando cada rato. Revolvedora, hay que arreglarla. Grasera, todo ello es un dinero que se está jugando. Consecuencias, ahí están. Camino no está terminado. Por eso les dije, le estamos invirtiendo del presupuesto ahorita. Ya no quiero que me pase eso. Yo por eso, antes de tomar la decisión, pregunté ahí arriba si pueden ejecutar las empresas para que ellos, yo solamente quiero el camino terminado, ya me dio plazo cuándo va a terminar y nada más. De lo contrario, para no afectarme a mí, como les dije en la reunión, me voy a pegar a los lineamientos. ¿De cuáles? Qué bueno que está limpio. Voy a pagar como va. Marcan los lineamientos, nada más. El albañil, 400, 200 o 250 el peón, nada más. Eso es lo que voy a pegar. ¿De acuerdo a los lineamientos? Y qué bueno que le están pidiendo los lineamientos, porque ahí se va a basar, que yo no digo mentiras, nos vamos a basar nada más a lo que marca el documento, nada más. Por eso es que les dije bien claro, yo no quiero más detalles. Ya me puso un plazo aquí el ingeniero de cuándo va a terminar 2 kilómetros, adelante. La otra empresa, ¿cuándo va a terminar el otro? Casi coincide. Coincide, entonces, creo que antes de que finalice el periodo, primero Dios, este camino estará terminado. Pero ¿cuándo se hace con la empresa? Si dicen que no, les soy sincero, qué bueno, porque él va a hacer su informe y yo el mío. Nada más me voy a enfocar y a pagar como marcan los lineamientos, para que no haya ningún problema, tanto ustedes como para mí. Me voy a enfocar a pagar como dicen los lineamientos y nada más. Esa es mi participación. Una pregunta, Presi. Lo que acaba de decir, que le informaron que de allá arriba que se permite, ¿no los puede también dar como lineamiento para que? No les puedo traer así porque es verbal. Verbal lo tengo que platicar con la arquitecta, con su gente de los, en este caso de la auditoría, con los del SST. Aquí ya urge, señores. Por eso, pero entonces no es nada oficial. No, y como no es nada oficial, tengo que tomar decisión. Tengo que tomar decisión, porque es bien fácil. Para ustedes tienen ganas de trabajar y qué bueno, pero para mí no. Yo me enfocaré, así como marcan los lineamientos, donde lleguen los 4 meses, hasta ahí. Se avanzó lo que se haya avanzado. El dinero tiene que estar ahí, todos para lo que determine el dinero. Ah, eso iba, para lo del dinero.
¿Cómo dice el lineamiento? ¿Sabe por qué le pregunto si es por escrito o lo puede hacer? Porque necesitamos saber dónde está el dinero y cómo marca el lineamiento el manejo del dinero. Manejar dinero es una cosa muy delicada. Muy, muy, muy delicada, ¿no? Para usted, para todos nosotros que maneja dinero, y máxime que si no es de uno. Es muy delicado. Entonces, si nos puede decir los lineamientos que dicen y quién tiene que manejar el dinero, nosotros nos apegamos a eso. Pero sí le rogaría, o a quien corresponda, que sea el portavoz de nosotros, que lo haga por escrito. Porque si no, de ser así, se va, de cada plática se va aumentando uno más o se le viene quitando uno menos, y se hace una confrontación interna entre la comunidad. Al rato van a culpar al comité, cuando el comité, los lineamientos dice que no debe de cobrar, y por lo menos que no se le atribuya algo que no hizo. Yo sí le pediría que, si están dentro de los parámetros, que se haga lo que corresponda, para que nosotros, en un momento dado, si hay que auditar a alguien o nos auditan, tenemos un documento que nos respalde. Yo quisiera que, entiendo que a veces son de forma verbal entre camaradas, pero si es mejor oficial, nos respaldamos todos, porque de lo contrario nos confrontamos entre conciudadanos, y máximo en este pueblecito, porque como bien lo dijo el ingeniero, ya estamos en Guerrero, aquí buscamos la sobrevivencia. Entonces, si nos puede dar ese documento, ¿quién tiene el dinero? ¿Quién oficialmente lo debe manejar? Si es, el presidente municipal, lo respetamos. Si es el comité de que se nombró aquí, lo respetamos. Y si es la SCT, lo respetamos. Pero sí tenemos que saber los lineamientos, quién es el que va a manejar el dinero. ¿Cómo nos auxiliamos nosotros si un contador, que la grasa, que la llanta, que el agua, que se reventó la banda? Nosotros determinaremos cómo lo vamos a hacer en caso de que se determine que va a ser el pueblo. Si platicando entre todos los del pueblo vemos que eso no nos conviene, no será el comité, será la comunidad quien le diga que lo haga la constructora, y se lo firmamos por escrito, porque ya lo analizamos desde dónde viene el dinero, cómo se maneja y cuáles son las consecuencias de pérdida de dinero. Porque hay que ver también eso, que dónde va quedando el dinero. O en su defecto, que viene una maquinaria y está parada en el palo verde y está cobrando. Bueno, pero ¿culpa de quién es? No es del maquinista, sino de quien lo contrató y lo tiene parado ahí 2 días. Cierto es que el hombre vive del trabajo de su máquina, y si no trabaja, no nos lo puede encargar a nosotros. Pues yo escuché que dijo, está corriendo en el presupuesto, pero nosotros no sabemos bajo qué términos se le está pagando el maquinista o cómo se está manejando el dinero. Seamos, digo, ahí puntuales, para que no nos tengamos que decir al rato, tuvo la culpa, no tuvo la culpa, y ahí determinamos si es mejor la constructora. Qué bueno que nos dan ese panorama, porque ya nos está diciendo cuáles son las experiencias que están viviendo en Soya y en otros caminos. Ya nosotros determinaremos, con la gran mayoría, los pormenores que usted nos ponga, quién maneja el dinero, y si le damos nosotros o le damos a la constructora. Ese es mi punto de vista, no sé cómo lo vean los demás. Desde la vez pasada les dije, el dinero está en las cuentas del ayuntamiento, no lo va a manejar el comité, el comisario ni el pueblo, lo maneja el ayuntamiento, y como tal, quien al final nos va a auditar ese ayuntamiento, a mí, no a ustedes. Yo no les puedo dar dinero, aquí está, mire, contraten o paguen, porque no se puede. Porque así está el lineamiento. Así está, correctamente. Por eso les decía que es bien importante que nos dé ese documento, que desde el lineamiento dice que el que tiene que manejar el dinero es el presidente municipal o el ayuntamiento en sí. Me parece que los reglamentos de limpia ahí viene. Ahí viene, con muchísimo gusto lo aceptamos. Y así dice, con papelito, nosotros somos más amigos. Ahí viene. Sí, continuemos.